Es importante conocer nuestros derechos fundamentales porque es la base para la inserción en sociedad y para realmente participar en ella en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos. Porque sin el conocimiento de nuestros derechos, nosotros no podemos ejercerlos. Eso por un lado. Y por otro lado, el conocer la Convención es necesario porque es el marco normativo de derechos humanos que, sobre todo, protege en mayor medida a las personas con discapacidad. Entonces, en la medida en que muchas de las normas y de los derechos fundamentales no han sido desarrollados, tenemos que acudir al Tratado Internacional, que sí los contempla y obliga a nuestro Estado a implantarlos efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico. Estamos contraviniendo la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad en muchos sentidos. Hace años fuimos a una playa y nos estábamos bañando mis amigos y nosotros todos somos discapacitados, claro. Y los vecinos se quejaron porque creían que los vecinos le íbamos a pegar una enfermedad. Hace unos años, un día un grupo de compañeros y yo íbamos demasiado por la tarde de noche y íbamos a entrar en una discoteca y el portero nos prohibió la entrada y nos dejó así que nosotros no podíamos entrar en la discoteca porque ¿qué íbamos a hacer? Que siempre lo tienen esa costumbre de vamos a hacer estas prácticas con este chico, así ya hemos colaborado con la discapacidad. Y la vida, pues te das cuenta que luego contratarte no te van a contratar. Y es así, a mí me pasó eso. En las consultas ginecológicas, tú para hacerte una mama tienes que te cojan dos sedadores en el aire y te acerquen a la máquina porque ni siquiera está adaptada la consulta. Eso, que te entre la silla en donde te la tienes que hacer. Eso es otro. Estos son, por poner algunos ejemplos y por materializarlos en nuestro día a día, contravenciones a la Convención. Digamos que partimos de una situación de inequidad por parte de todas las tipologías de discapacidad, pero si bien es cierto, en la práctica hay colectivos que por su especial vulnerabilidad se encuentran en peores condiciones, ¿vale? En este caso, yo creo que el colectivo de parálisis cerebral y el colectivo de discapacidad intelectual se encuentran en una situación de mayor desventaja. Yo creo que las incapacitaciones judiciales se dan más en este colectivo y, en el caso de las mujeres, las esterilizaciones forzosas. En parálisis cerebral debemos trabajar mucho en el empoderamiento de las personas, porque a día de hoy las personas dependen en gran medida de sus tutores y las familias, con un afán sobre todo de muy buena voluntad y un afán de tratar de proteger a estas personas, la realidad es que lo que están haciendo es, en muchos casos, llevando a cabo procesos de incapacitación que les anulan civilmente, y en otros casos, de alguna manera, en ese entorno sobreproteccionista no les empoderan, y al no empoderarles, dificultan la inserción real de las personas con parálisis cerebral.